Destruye la naturaleza, ocasiona hambruna e incrementa las desigualdades sociales. Sabemos cuáles son los problemas y conocemos muchas de sus causas estructurales. También sabemos que existen soluciones reales y factibles. Queremos soluciones basadas en derechos. Exigimos políticas cuyo centro sea la justicia social y medioambiental. En concreto, exigimos compromiso para no dejar a nadie atrás, aumento del presupuesto para políticas públicas sociales de inclusión y protección, incluyendo inversiones en educación y en medidas eficaces para la protección de la infancia, inversiones en sanidad y la anulación del Real Decreto 16/2012 para restaurar la sanidad universal, políticas para la igualdad de género y los planes contra la violencia de género, medidas de protección del desempleo y la inserción sociolaboral, renta mínima de inserción para cumplir con la ley de prestación de ingresos mínimos, cumplir la ley de dependencia y pagar las ayudas que se recogen en la misma, aumento de los fondos destinados a la solidaridad global, desligados de intereses comerciales, de seguridad y de control de fronteras, medidas para garantizar la redistribución,
justicia fiscal a través de políticas tributarias justas, progresivas y suficientes, que sostengan la política social, lucha contra el fraude y los paraísos fiscales, impuestos a las transacciones financieras. El agua es un bien común que nos regala la naturaleza. No es privilegio de uno, sino derecho básico y natural de todos los seres humanos. Ha de ser suficiente, saludable, accesible y asequible. Las Naciones Unidas nos dicen que el agua es crítica para el desarrollo sostenible, incluyendo la integridad del medio ambiente, el alivio de la pobreza, y el hambre. Y es indispensable para la salud y el bienestar humano. A esto podemos añadir que miles de personas han sobrevivido a la guerra, a las catástrofes e incluso sin amor, pero ninguna sin agua. Proponemos lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Es necesario encontrar la manera de que todos y todas podamos beneficiarnos de los frutos de la tierra. Una sola familia humana, alimentos para todos. Papa Francisco. Personas a un trabajo y remuneración digna en condiciones de igualdad. Proponemos al gobierno incrementar las inversiones en sanidad y anular el Real Decreto 16-2012 para restaurar la sanidad universal y digna para todos. Reducción de las desigualdades. La desigualdad es tanto causa como consecuencia del incumplimiento de los derechos humanos. Muévete contra la desigualdad. Queremos formar una cadena, sin importar el color ni el credo, para que todos seamos iguales. Se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado de la vida. El uso correcto de las cosas, el orden y la limpieza, el respeto al ecosistema local y la protección de los seres. Establezcan vínculos con los refugiados y los inmigrantes para derribar las barreras impuestas. No terror, derecho a la educación de calidad. A la educación de calidad. Proponemos ampliar las inversiones en educación y en medidas eficaces para la protección de la infancia. Pedimos, con respecto a la cooperación fraterna, la cooperación entre los pueblos debe estar orientada a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la defensa de los bienes públicos globales.